Momentu honetan lau lagunen artean eroaten dugu, Arratia proiektu baten barruan sartuta gauz, Artea sarearen barruan, eta egiten dira ekintza ezberdinak, bai herri mailan, bai Arratia mailan, bai Euskal Herritik kanpokoetan be parte hartu, bai janari bilketa, arropa bilketa. Hola, me llamo Denoy, soy de Cuba y estuve viviendo aquí en Lima 2 años y medio, sí. Traje lo que fue la gastronomía mexicana, como tacos, gorditas, sopes, un poquito de nuestro país. Ona oso jendegitzi heltzen da, apur bat aparte geratzen gara, Baiaratik, errekaren bestaldean. Eta orduen posaiatzen gara hurbiltzen kultura biak eta eure batez bi integratzen herrian. Eta horretarako, pues, eurei eskaini gure kultura eta eurena be ulertzen edo saiatzen. Bueno, para mí esto era muy desconocido, porque bueno, al final sí, uno escucha lo que la chica me ha ido contando, un poco te haces una idea, ¿no? Pero bueno, ya al llegar aquí es que te das cuenta un poco dónde es que estás, ¿no? Y pones un poco en práctica toda esa teoría que te han contado, ¿no? Y la experiencia fue buena, fue buena. Me he sentido estupenda, en el pueblo aquí me han recibido con los brazos abiertos, se puede decir. La gente es muy hospitalaria, la gente es muy cariñosa. Bueno, estuvieron probando los tacos, pues hasta le pusieron picante, o sea. Me hablaban de su cultura, su forma de ser, como la idiosincrasia un poco de los vascos, ¿me entiendes? Y más o menos venía con algo. Pues como ya viene lo que es el Día del Inmigrante, pues bueno, quisimos traer aquí al pueblo de Dima un poco de nuestro país, de cada uno de nosotros, a ofrecerle nuestra gastronomía, brindarles nuestra amistad. Euki dugu kontaktua elkarte bategaz, eta elkarte hori etorri da, eurek be herri ezberdinetako jendea da, eta bueno, ba, egin dabe euren eskaintza, da karabana bat, bueno, talde bat karabana moduan mugitzen direla herri zerri, eta eurekaz batera ba, saiatu gara gure herrira ekartzen kultura ezberdinetako jendea, ohiturak, janaria, pues, apur bet jendea hurbiltzeko, eta herrian giro apur bet berotzeko be bai.